Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cr, le da la bienvenida. A continuación, vamos a proseguir con el proyecto veterinario, con nuestra base de datos relacional VetProject. Estando en el proceso del módulo de servicios, vamos a trabajar la entrega número 8 de todo este proceso y vamos a tratar el tema que tiene que ver con los servicios de adiestramiento. Vamos a adicionar algo nuevo que no tiene la lista. Entonces, para eso, esa parte que les decía yo a ustedes en los anteriores videos es importantísima porque pienso que esta motiva mucho a que cuando la gente quiera conocer del servicio, y usted lo muestre en la forma como yo le voy a enseñar, créame que ahí se da a conseguir que la gente se cautive, que la gente se enamore del proceso. Entonces, no voy a alargar más palabra y voy a empezar en la acción. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero que yo tengo acá es lo siguiente. Tengo una lista de algunas imágenes que capté el día de ayer que tienen que ver con las montañas. O sea, son una parte, estos se llaman gráficos, se llaman gráfica altimétrica, se llama así, altimétrica, gráfica altimétrica. Es una gráfica que se produce a través de una aplicación que es una app, que la podemos ubicar en nuestro celular a través del Play Store. La aplicación se llama Wikiloc. Se llama así, Wikiloc. Entonces la aplicación tiene algo especial, que cuando nosotros abrimos, por ejemplo, digamos el escenario que queremos conocer, nos muestra la ruta, nos muestra un mapa y nos muestra la ruta que vamos nosotros a realizar. O sea, ese es el paseo. Entonces, el paseo acá, por ejemplo, dice que la altura máxima son 3.085 metros y que el recorrido se extiende aproximadamente a 14, casi a 15 kilómetros, pero acá dice con exactitud 14.48 kilómetros, ¿no? Entonces, tengo varias gráficas de esas, todas ya tienen un titular. Como verán, cada una, obviamente, son diferentes recorridos, ¿no? Estas son las montañas que tenemos nosotros en Bogotá. Para las personas que de pronto no conocen, tenemos esto. Entonces, es bien interesante, por ejemplo, esta otra que tenemos acá, que es el Puerto Páramo del Berjón. Muy interesante para los corredores, porque pues, cuando una persona transita por estos caminos, de hecho, van con el animalito, ¿no? Van con el perrito, y el perrito va a tener que hacer toda esta subida hasta llegar a este punto, ¿no? Encontramos también estas, entonces es muy interesante y el sistema es que aquí, por lo menos al mostrar esto, ¿no? Vamos a tener la opción de mostrar el URL, que es el enlace donde está la información, vamos a conocer el mapita, ¿no es cierto?, con la gráfica como tal. Yo pienso que en cualquier parte del mundo, a través de la aplicación Wikiloc, ustedes podrán conocer múltiples escenarios y esto pues sería interesante que lo aplicaran a este software de veterinaria, porque muchas veces en los paseos donde paseamos los perritos, ¿no es cierto? A veces la gente nos pregunta, bueno, ¿y ese paseo qué es? ¿Simplemente plano o qué es? No, aquí generalmente un paseo representa montaña, porque el animalito, pues, entre más nosotros busquemos la manera de agotar su energía, pues el perrito va a estar tranquilo porque va a estar mejor, no va a estar tan ansiado. Yo conozco perritos que son extremadamente ansiados, que mejor dicho, yo pienso que si les abren la puerta y salen a la calle, es bárbaro porque son extremadamente territoriales. Y esto significa o corren o son agresivos atacando al próximo perro que encuentren a su mira. Entonces, la razón del paseo es para como minorizar, como mermar
esa energía, esa ansiedad que presenta el animalito. Entonces, eso ayuda mucho y es bueno que los animalitos se paseen, ¿sí? No es bueno que un animalito esté encerrado en la casa todo un día, ¿sí? Porque eso aumenta en un grado altísimo la ansiedad del animal. Entonces es peligroso porque cuando el animal sale a la calle, pues dispara, o sea, sale, eso es como una dinamita, sale y se pierde, o va y tumba a las personas, o muerde, o se convierte en un elemento agresivo con otros animalitos. Entonces la sociabilidad está en riesgo, la socialización está en riesgo con respecto a ese animalito. Por eso es que muchas veces cuando esos animalitos están así, a veces siempre agotan recursos, como por ejemplo, si es un American Pitbull Terry, por ejemplo, póngale por favor un bozal, ¿sí? Póngale un bozal. Estos animales tienen una fuerza tenaz, ¿sí? Los labradores tienen fuerza tremenda. Los siberianos tienen fuerza tremenda. Imagínese usted un animal con esa magnitud de fuerza y no lo saca a pasear. Se crean altos niveles de ansiedad, pues el animalito pues hará lo que tiene que hacer. Y usted lastimosamente va a perder el control sobre ese animal, va a perder el control. Entonces, la razón de eso es que se promueve esta clase de paseos que están viendo muy interesante, porque no solamente es el perrito el que va a ser paseado, también los humanos vamos a tener una entretención bastante interesante, además de que subir una montaña representa, porque la montaña está en el bosque, ¿no? Cuando nosotros subimos una montaña representa un baño total de oxígeno, eso nos da oxígeno en nuestro cuerpo. Bueno, yo no sé, pero yo lo he observado así, que hay más vitalidad, hay más salud para estos casos. Bueno, entonces bien, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos las gráficas. Sí, cada gráfica, cada como vamos a mirar las gráficas acá, yo voy aquí a hacer una vista para ponerlo un poquito, iconos muy grandes, ahí está. Tengo las vistas y acá tengo los nombres de las montañas, bueno, de Bogotá, ¿no? Tengo aquí Camino del Indio, Cerro de Cruz Verde, Cerros Orientales, Torca, tengo la Conejera, tengo la Aguadora, Usaquén, la Montaña del Oso, Las Mollas, Páramo Hiberjón, Parque Entre Nubes, La Quebrada la Vieja, Kiva y Valvanera. Bueno, esas son las que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tiene su respectivo sitio web. Cada una tiene su respectivo sitio web. Entonces, la idea es que cuando nosotros estamos agregando el tal paseo, ¿no es cierto? Y tenemos la gráfica a la mano. Entonces, esto contempla que vamos a ubicar el URL para que cuando hagamos un clic nos lleve al URL y podamos ver con mejor detalle el recorrido por esa montaña, ¿sí? Y adicionalmente, pues este gráfico que lo vamos a adaptar, obviamente, lo vamos a adaptar en el modelito del servicio. Bueno, entonces vamos a mirar cómo es esa parte. Bueno, entonces va así. Cierro acá. Entonces, vamos a entrar acá en internet, vamos a buscar aquí a Wikiloc, ¿sí? Wikiloc, ahí sí se llama, ahí está Wikiloc. Entonces, es un sitio web muy interesante porque se llama Rutas y Puntos de Interés GPS del Mundo, ¿sí? Rutas de montaña con cicla, rutas de senderismo, rutas de ciclismo, rutas en Colombia, ¿sí? Etcétera. Entonces acá, ahí vamos a abrirlo y aquí pues tenemos diferentes cosas, ¿no? Ahí se puede ver todo lo que hay, ¿no? Por ejemplo, en caballo, por ejemplo, esquí, rutas con vela, con el coche, con la moto, con los, por ejemplo, digamos que, entonces, rackets. Por ejemplo, de la canoa, moto, ¿sí? Motociclismo, esquí, montaña, rutas a pie, por ejemplo, carrera por montaña, ¿sí? Carrera por montaña. Entonces, cuando uno dice carrera por montaña, entonces uno hace un clic, ¿sí?
que en este caso es la del tal senderismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va a buscar acá, entonces buscamos acá, aquí tenemos diferentes, ¿sí? Ahí tenemos diferentes, entonces hay en diferentes partes del mundo, por ejemplo, aquí hay en España, es decir, le ayuda mucho a usted para poder conseguir, entonces yo necesito, por ejemplo, las de Colombia, ¿sí? Entonces buscar, aquí, por ejemplo, buscamos en Colombia, ¿sí? Colombia, ¿sí? Y ahí nos van a salir todas las de Colombia, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos, aquí por ejemplo en Colombia están todas las de Antioquia, las del Chocó, las del Cauca, las del Magdalena, etcétera, etcétera. Si necesitamos, por ejemplo, para nuestra ciudad, por ejemplo, vamos a poner Bogotá, ¿sí? En Bogotá. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos las de Bogotá. Entonces aquí dice Bogotá, por ejemplo, aquí se va mostrando, digamos, lo que es, ¿sí? Ahí tenemos aproximadamente 15.896 rutas tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí ya a nivel de Bogotá, entonces aquí uno dice, descubre todas las rutas promocionadas. Bueno, son todas estas de acá. Bueno, entonces, vamos acá, vamos a aquí a buscar. Entonces, senderismo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una, Valvanera. 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 Ahí la tenemos. Entonces, aquí ruta circular, el pico, La Roja, Bañadero, Pico Nevera. Ah, pero esto está en España. Cordial Valvanera, vamos a ver acá. Buscar aquí Bogotá, coma, Colombia. Ahí está. Bueno, entonces, por ejemplo, Monserrate. Vamos a mirar Monserrate. ¿Sí? Son 2.53 kilómetros. Está otra que se llama Parque Cacha, Colombia. A ver, sigamos mirando acá. Santuario de Monserrate, Bogotá, 6.89 kilómetros. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, este. Entonces hacemos aquí un clic. ¿Sí? Entonces aquí vamos a encontrar en primer lugar el mapa. Este es el mapita, ¿no es cierto? Y aquí encontramos la gráfica. Entonces aquí está el puntico azul. Ahí podemos ver. Entonces cuando vamos avanzando, ahí vamos encontrando la ruta y ahí encontramos, este es el punto más alto, ¿sí? Y aquí bajamos, vamos bajando, listo, hasta llegar otra vez acá. ¿Cuánto es el recorrido? 6.89 kilómetros. Entonces, el URL es este que tenemos acá, este es el URL, ¿sí? Que es el que uno copiaría para tener la opción de llegar a este gráfico, ¿sí? Y estaría el gráfico como tal, ¿no es cierto? El gráfico como tal y la ruta. El gráfico y la ruta. Bueno, entonces ahora bien, vamos otra vez aquí, entonces a mirar acá. Vamos a entrar acá a la aplicación Pet Project. ¿Sí? Entonces aquí. En Bed Project, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Bueno, ahí entramos con 1, 2, 3, 1. ¿Listo? Bien, nosotros en el anterior video mostramos cómo se cuadraba en servicios, por ejemplo, para adaptar nuevos servicios, ¿sí? A nivel de consulta. Eso lo vieron ustedes cómo se trabaja. Entonces, eso mismo se haría también para el caso de belleza, ¿sí? Entonces, en belleza, ahí, por ejemplo,
En belleza tendríamos nosotros, por ejemplo, baño después de competencia de Canicross, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer eso acá, entonces acá simplemente optamos por hacer lo mismo que hicimos con el otro, ¿no? Lo mismo que hicimos con el otro. En este caso, cuando activamos acá, vamos a pensar, por ejemplo, algo relacionado con baño. Digamos, está la peluquería, los respectivos cortes en el baño. Vamos a pensar, muestra a ver, un baño así especial. Bueno, no se me viene ahorita a la mente algo así. Lo importante es que, por ejemplo, este botón para que usted lo conecte, mira lo que tiene que hacer acá. Vamos a cerrar acá un momentico, vamos a hacer un clic derecho acá y vamos a cerrar. Entonces, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si ya tenía un formulario que se llama FM Servicio, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. Usted tenía uno ya construido que era FM Servicio CS, que era el de la consulta. Ese mismo, así como está, usted lo va a copiar, o sea, va a utilizar ese recurso. Entonces hace un clic derecho, ¿no es cierto? Copia y después pega, le pone el nombre respectivamente, que en este caso sería FM Servicio B. Y después de que lo tiene, entonces lo edita. Cuando usted lo edita, entonces todos los elementos son iguales, ¿no es cierto? Todos son iguales porque estamos trabajando en la misma base de datos, pero la única diferencia que hay acá es que aquí en este espacio, con respecto a la clase, el cuadro lista en la parte de la lista de valores va a cambiar. ¿En qué sentido? Va a cambiar porque en la parte de los datos, en el origen de la fila, pues los ítems que nosotros tenemos acá estaban planteados anteriormente por consulta, estaba planteado cirugía, extraconsulta, domicilio, vacuna, estaba el spa, estaba hospedaje y estaba hotel canino, ¿sí? Esos elementos estaban. Entonces, eso todo se quita y simplemente usted pone belleza, peluquería, nada más. Y listo. Entonces, ya como eso queda listo, entonces eso va a estar alimentando el campo clase. ¿Listo? Lo demás todo es igual, no hay nada más que mover. O sea, en cuanto a los datos, por ejemplo, para la parte del formulario como tal, la entrada de datos sigue diciendo sí, permitir agregar sí. En cuanto al formato, sigue diciendo módulo servicios, estará centrado automáticamente. El selector de registro va a estar en no, los botones de la navegación va a estar en no, la barra de desplazamiento va a estar en ninguna, el cuadro de control va a estar en no. El botón de cerrar va a estar en no, el botón de minimizar, maximizar va a estar en ninguno. En cuanto a otras, el emergente va a estar en sí y el modal estará en sí. Y punto. Ahí termina ya. En cuanto a los elementos, va a seguir jugando algo importante acá, ¿no es cierto? Y es que acá seguirá con los mismos términos, con los mismos términos que tenía el anterior formulario, ¿no es cierto? En donde dice al recibir enfoque, recordemos acá, cargamos acá, sigue apareciendo la misma información, que es me.letra igual la función meet, abre paréntesis, abre corchete, clase, cierra corchete, coma, 1, coma, 2, cierra paréntesis. ¿Qué representa esto? Yo lo voy a poner acá, ¿sí? Ahí le voy a poner acá. Algo así como, por ejemplo, un apóstrofe acá, le digo, esta función permite extraer, ¿sí? De la posición 1, dos caracteres, ¿sí? ¿Ok? De la posición 1, dos caracteres. Eso es lo que permite hacer esa función que se llama meet, ¿de acuerdo? Para que lo tengan muy presente. Entonces, la verdad, hasta ahí donde vamos, es bien interesante. Ahora, activo queda marcado, ¿no? Porque ya se entiende que si estoy activando este servicio, pues de una vez ya queda marcado, ¿no?
En el punto siguiente, que cuando vamos a abandonar el formulario, cuando hablamos del formulario, le decimos al formulario ciérrese, entonces él va a proceder a hacer todo este proceso, que es un proceso DAO, en donde lo que hace es actualizar, ¿no es cierto? Para poder cuadrar el código ID. El código ID, o sea, para que quede, por ejemplo, B, bueno, dependiendo de la cantidad que llevemos, si llevamos un código con tres cifras, entonces simplemente le pondrá tantos ceritos a la izquierda más las letras, ¿no es cierto? O si tiene dos, entonces tantos ceritos a la izquierda más las letras. O si tiene cuatro, entonces tantos ceritos a la izquierda más las letras. Eso es lo que va a hacer acá, ¿sí? Y no más. Y todo eso y listo. Y que cuando, por ejemplo, este se carga, ¿no es cierto? Tiene que cerrar el formulario que se llama FMCS Servicios, por ejemplo, como en este caso es el de la, este es el de la belleza, entonces el formulario que tiene que cerrar, ¿cuál será? No será el 1, sino será el número 2, ¿correcto? Y F menú servicios, y listo, ya quedó. Entonces lo guardamos, ahí guardamos, y simplemente cerramos, ¿ve? Ya quedó. Y después, ¿qué hacemos con esto luego? Adaptarlo, ¿a dónde? A F menú servicios, aquí. En este formulario lo vamos a adaptar, ¿en dónde? Acá. Donde dice, aquí en crear, ¿sí? Tenemos el, aquí tenemos el formulario, ¿qué se llamaría? Espérate un momentico, el formulario sería servicio, vamos a mirar acá servicios, entonces acá FM Servicio 2, que es el de belleza, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces montamos el botón que dice crear nuevo ítem y este botón le vamos a dar su respectivo evento a través de la propiedad al hacer clic, seguimiento de evento, ahí. Entonces ahí lo cargamos y ahí entonces simplemente vamos a escribir que se abra el FM Servicio B. ¿Listo? Nada más. Bueno, ok, entonces esa parte ya queda explicada. Bueno, entonces ahora viene lo siguiente. Tenemos que crear entonces el formulario que tiene que ver con la parte del adiestramiento, ¿no es cierto? Y ahí vamos a incluir los servicios de paseo, ¿ok? Bueno, entonces vamos así. Para eso vamos a construir con algo que ya tenemos acá listo, pues para no hacer tanta cosa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros acá vamos a poner, le quitémosle la letra S a esto de servicios y ahí los vemos, ¿no? Entonces acá está FM Servicio B, ¿sí? Entonces de este saquemos una copia, clic derecho y le damos acá vista diseño, ¿sí? Vista diseño. Pero antes de eso, entonces saquemos una copia y acá clic derecho y vamos a pegar. ¿Cómo lo vamos a llamar? Quitémosle la E y la B y le vamos a poner la A y la D, ¿sí? Adiestramiento. Y le quitamos el término copia de. Bueno. Listo, eso ya está. Entonces, este lo vamos a editar. Clic derecho y vista diseño. Bueno. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. En donde dice clase del servicio, ahí vamos a parar. Y ahí lo que hacemos es lo siguiente. Aquí le decimos hoja de propiedades. Entonces, acá donde dice datos, dice actualmente belleza, peluquería, ¿no? Entonces, acá vamos a tomar aquí este punto acá. Vamos a simplemente ponerle la palabra a adiestramiento. Adiestramiento. Ok. Bueno, otro punto importante aquí de este cuadro lista dice permite ediciones de la lista. Ahí le ponemos un no. ¿Eso qué implica? Bueno, eso yo les dejo la tarea a ustedes para que lo hagan a los otros dos formularios. Simplemente aquí donde dice permitir ediciones de la lista, escríbanle allá la respuesta no, para que no se le presente un cuadrito en la parte inferior izquierda como una especie de lapicito para editar. Entonces,
dejarlo cerrado. Bueno, punto aparte ahí. Bueno, otro punto. Estos botones que están acá, entonces vamos a activarlos, botón aquí, relleno de forma. Entonces aquí aparece un color seleccionado ya. Pues ahí está. Otra cosa, vamos a ir aquí al diseño, vamos a ir aquí a la hoja de propiedades y aquí en formato en donde dice color presionado, ¿sí? Color presionado y aquí arribita dice color al mantener el mouse. Entonces acá paramos, ahí abrimos y elegimos el color verde, ¿sí? Para que cuando uno pase por ahí aparezca el color verde. Bueno, otro punto. A nivel de el formulario, entonces aquí en la hoja de propiedades, en la parte de eventos, cuando dice al cerrar, cuando dice al cargar. Cuando dice al cargar, entonces aquí abrimos. Entonces al cargar, ¿cuál es el formulario que se va a cerrar? El número 3. ¿Sí? El número 3 porque ahí es donde lo vamos a llamar. Ok. Entonces aquí guardamos. Bueno, ahí está. Al cerrar, entonces hace el proceso, ese sí está normal. Bien. Aquí en guardar está igual, no hay nada que cambiar ahí. Bueno, entonces como este es un poquito más grande, ¿no es cierto? Entonces este lo vamos a ampliar un poco más. Yo pienso que está bien, digamos así, en este punto. Y acá vamos a ampliarlo un poco más acá. Estos dos botones que están acá los vamos a trasladar exactamente para acá. Ahí, ahí está bien. Esto para que nos quede un poquito más cuadrado. Ahí lo ponemos ahí, ¿correcto? Entonces, acá tenemos que agregar la URL y el gráfico. La URL y el gráfico. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que a T servicios producto agregarle dos campos más. Dos campos más, ¿de acuerdo? Dos campos más. Entonces, acá hacemos un clic derecho, guardamos. Clic derecho, cerrar. Entonces, para eso, vamos a tomar acá T servicio producto, clic derecho, vista diseño, y le vamos a agregar dos campos más. Puede ser acá. Vamos a ponerle aquí URL, le damos un enter. Entonces, ¿qué tipo de dato es este? Vamos a abrir acá y le decimos, es un dato hipervínculo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hipervínculo? Que cuando nosotros ahí colocamos algo, que en este caso es una URL, si yo le doy un clic, él me remite inmediatamente a la internet para ver lo que yo quiera ver. Y acá estaríamos hablando del gráfico, ¿sí? Gráfico. Entonces el gráfico, obviamente, es un dato adjunto. Un dato adjunto, ¿correcto? Bueno, entonces URL y gráfico. Nada más tenemos que incorporar ahí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces guardamos acá y cerramos. Entonces vamos nuevamente aquí al AD, ahí clic derecho, vista diseño. Entonces vamos a agregar esos dos elementos. Entonces, al agregar acá, entonces vamos a agregar la URL y el gráfico. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces la URL acá, este lo vamos a poner por acá. Y este lo vamos a poner aquí debajito. Ahí. Entonces, tanto este como este lo vamos a poner al mismo tamaño, organizar, tamaño, ajustar al más ancho, listo. Entonces, ahora aquí le vamos a poner aquí el formato para este, ok, URL. Entonces, como la palabra aquí tal, entonces le decimos enlace. Enlace para ubicar trayecto, trayecto, ¿sí? Para ubicar trayecto, paseo, ¿no? Trayecto, paseo, montaña. Por, entonces acá,
Este lo alargamos un poco más. Vamos a alargarlo hasta acá. ¿Ok? Ok. Acá este lo vamos a centrar a la izquierda. ¿Ok? Y aquí este. Entonces, enlace para ubicar trayecto paseo por montaña. ¿Sí? Por montaña. Entonces, ahí iría el URL. Y acá, entonces, estaría el gráfico. ¿Sí? El gráfico acá. Y acá lo señalamos así. Bueno, entonces esto lo que hacemos es decirle organizar, alinear a la izquierda, tamaño ahí. Y ahora entonces lo que hacemos acá es simplemente ampliarlo. Vamos a ampliarlo a este tamaño. Este acá le ponemos el formato. Ok. Ahí está bien. Este gráfico lo ampliamos aquí un poquito más, por ahí. Ahí está bien. Bueno. Entonces, se entiende que aquí en este punto yo voy a incluir el gráfico, ¿no? El gráfico. Bueno. Bien, entonces, ¿qué más sería acá? Este gráfico acá, pues vamos a tratar de ponerle un diseño acá, un contorno de forma, vamos a ponerle color negro. Y acá en el diseño, en la hoja de propiedades, en el formato, en el efecto especial, entonces le vamos a poner el sombreado. Eso, para que nos quede mejor ahí. ¿Ve? Ahí ya quedó. Bueno. Entonces ya una vez que tenemos eso ahí listo, ¿no? Entonces va primero acá, luego acá, luego acá, luego pasa aquí y luego ya por último llega acá. Aquí el orden de tabulación, entonces ¿cómo está? Descripción, la lista, el valor. Entonces sigue la URL, sigue el gráfico, luego el comando 4, luego el comando 5 que representan estos dos botones. ¿Listo? Entonces guardamos acá. Y ahí, entonces, ¿qué hacemos? Cerramos. Ahora, aquí vamos a abrir acá el 2, por ejemplo, clic derecho, vista diseño. Este botón que tenemos acá lo vamos a copiar. Control C y ese botón se lo vamos a pegar a este que es el de FMCS Servicio 3. Clic derecho, vista diseño. Ahí. Entonces acá, como este básicamente no tiene aquí a la mano esta parte porque es muy, muy pequeño esta parte, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este de acá lo vamos a cerrar un momentico. Entonces ahí tenemos el 3. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente bajar un poquito acá, ¿no es cierto? Esta información que tenemos acá, le vamos a quitar acá el diseño para poderlo bajar. Perfecto, ahí está bien. Ahora aquí paramos en encabezado de formulario y pegamos el botón. Entonces el botón acá, vamos a poner, puede ser aquí en el centro, puede ser. Ahí está bien, ¿no es cierto? Este que está acá, entonces lo centramos para que nos quede mejor. Perfecto, ¿sí? Entonces este botón lo que va a hacer es llamar por evento al hacer clic, procedimiento de evento, generar código. Va a llamar el formulario que se llama docmd.openfor, entre comillas, FM servicio AD, y cierro comillas, guardo, ¿no es cierto? Y listo. Bueno, entonces, una vez que ya está eso ahí, la intención es que cuando nosotros abramos aquí, entonces ya podamos incluir ese gráfico, ¿de acuerdo? Bueno, ya prácticamente esa parte está lista, entonces vamos aquí a guardar. Y después, no tenemos que conectar ya nada, porque pues ya lo demás está listo, está conectado.
Entonces, cuando vamos a entrar a nuestro menú de servicios, ¿no es cierto? Y acá en adiestramiento le damos crear, pues ahí ya está el botoncito, ¿no? Entonces, al darle clic acá, entonces ya sale inmediatamente la pantalla, ¿correcto? Sale la pantalla para poder entrar los datos, ¿no? Ahora bien, entonces, tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Si yo aquí le voy a dar un clic en crear nuevo ítem, ¿sí? Ahí aparece mi cuadro. Entonces acá dice, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Entonces yo quiero aquí meter, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo tenía acá, el tal paseo. Entonces aquí paseo de, por ejemplo, vamos a poner aquí. A ver, vamos a ver acá, buscar rutas, vamos a mirar acá rutas. Ok. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ponerle las Mollas, digamos las Mollas, coma, Bogotá, coma, Colombia. A ver qué nos bota. Bueno, ahí está. Entonces dice acá, Bogotá, Los Rosales, Páramo de las Mollas, ¿sí? Páramo de las Mollas. Entonces aquí activamos un clic. Entonces ahí está el proceso de las Mollas, ¿no? Está la montañita. Entonces, como tal, aquí tenemos lo siguiente. Este es un recorrido de 7.2 kilómetros, ¿no? Se llama Páramo de las Mollas, ¿correcto? Bueno, entonces acá, ¿qué hacemos? Acá vamos a escribir, entonces, paseo 7 km, ¿no es cierto? Entonces le ponemos Páramo de las Mollas, ¿sí? Páramo de las Mollas. Bueno, como necesitamos el enlace, entonces aquí está el enlace, hacemos un clic acá, control C, vamos acá y acá simplemente lo que hacemos es pegarlo. Pero entonces vamos ahora sí, aquí enter, entonces aquí adiestramiento. ¿Cuánto vale ese paseo? 30 mil. Listo, entonces le damos un enter, entonces ahí vamos a pegar el enlace y luego le damos un enter y entonces acá en el gráfico, entonces mucha atención lo que vamos a hacer. Aquí le damos un clic y vamos a decirle aquí agregar. Entonces como yo ya tenía el gráfico ya guardado, lo que yo voy a hacer simplemente acá es buscarlo. Entonces, páramo de las Mollas, aquí está, mire. Entonces aquí lo abro y le digo aceptar. ¿Sí? Entonces ahí está el gráfico. Esa es la intención. Entonces, ya una vez que ya queda eso montado, ¿no es cierto? Ya puedo guardar y puedo cerrar. Guardo y cierro. ¿Sí? Entonces aquí guardo. Ahí está. Y cierro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a entrar aquí a menú servicios, por ejemplo, y le digo aquí crear en adiestramiento, entonces acá dice clarito, mire, sí, ahí dice paseo 7 km páramo de las Mollas, ¿sí? Ya está incluido, ya está marcado. Si alguna cosa adicional tengo que cambiar, entonces simplemente el hecho de pararme aquí y darle clic acá en el lápiz implica que puedo cambiar acá el precio, ¿sí? El precio lo puedo cambiar ahí por otro valor. Digamos que, no, que por la dificultad no es de 30, sino es de 35, ¿sí? Entonces yo puedo aquí quitarle el 0 y puedo ponerle 5, ¿listo? Ok, y simplemente cierro. Si yo vuelvo a entrar, pues ya aparece allá 35, ¿correcto? Ahora, otro punto importante. Acá le digo clic derecho y le digo ordenar de mayor a menor, para que quede este último hasta acá. Entonces, voy registrando todos los paseos aquí. Entonces, para registrar el próximo paseo, por ejemplo, uno que dice Valvanera, ¿sí? Valvanera. Entonces, entro otra vez aquí, ¿no es cierto? Me voy acá, entonces voy a buscar aquí otro, se llama el de la Valvanera.
Eso es en chía. Bal. Balvanera, ¿sí? Me checa. Listo. Balvanera, acá le pongo chía. Colombia. Bueno, entonces le voy acá buscar. Ahí entonces está chía, tabio, balvanera, ¿sí? 19 kilómetros, ¿no? Tengo tabio, chía, balvanera, tengo. Bueno, ese está en Sicla, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá, por ejemplo, le digo siguiente. Ahí, este dice Cota, Cerro Majuy, Iglesia Balvanera, Alto de la Cruz, Chía. ¿Ese cuántos kilómetros son? Ese son de 23.37 kilómetros, ¿sí? Ahí está, mírelo. Esta es la montañita, ¿no? Y ahí está el mapa. Bueno, entonces este se llama Iglesia Balvanera Alto de la Cruz, Chía. Ok, entonces, ¿qué hacemos acá? Cogemos acá y copiamos el enlace, control C, y nos vamos para Access. Entonces acá le escribimos paseo, paseo, ¿cuánto es el paseo en kilómetros? En kilómetros son 23.37 kilómetros. Vamos a poner 24 kilómetros. 24 kilómetros. ¿Sí? Le ponemos aquí 24 km, ¿sí? Montaña, raya. Entonces, eso se llama Balvanera. Balvanera, Chía. Ponerlo así. Balvanera, Chía, bueno, Colombia, ¿no? Entonces le damos un enter, le decimos que es adiestramiento, le damos un enter, le decimos que se vale 35, 1, 2, 3, le damos otro enter, pegamos el enlace, le damos otro enter. Entonces acá simplemente en este punto vamos a abrir y vamos a buscar el gráfico de Balvanera. Balvanera, aquí está. ¿Sí? Balvanera, el gráfico acá siempre es un poquito diferente, ¿no es cierto? Es un poco diferente el gráfico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Salgamos de acá un momento y vamos a hacer esto. Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y los gráficos cómo se construyen? Si yo no tengo el gráfico correspondiente. Entonces, mire, yo tomo aquí un print screen. Cojo y simplemente me voy para una aplicación más vieja que lo que yo llevo, ¿no es cierto? De trabajar en esto, que se llama Paint. Entonces, ahí lo que hago es pegarlo. Entonces acá sencillamente cojo acá y selecciono y solamente tomo el pedacito que yo quiero. Ahí está. Y lo recorto y luego le pongo un nombre. Entonces aquí archivo, le digo guardar como, le digo JPG. Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Entonces, lo guardo en donde tengo la información de la veterinaria. Aquí imágenes, montañas. Entonces aquí le pongo Balvanera, ¿sí? De cerro, por ejemplo, le pongo así, cerro, Balvanera, listo. Y le doy un enter. Bueno, entonces ya ahí quedó eso listo. Entonces de esta manera, como ya quedó, entonces acá simplemente cuando yo toco aquí, ¿sí? Y voy y busco, entonces esa parte que se llama cerro Balvanera, ahí que está. Entonces le digo abrir. Y ahí entonces ya aceptar y ahí aparece ya mi gráfico. Y por último, entonces le digo guardar del dato y cerrar inmediatamente. Entonces ya quedó listo. Entonces cuando yo vaya aquí a la parte del menú servicio, ¿sí? Y le diga crear, pues ya aparece acá, ¿no es cierto? Paseo 24 km montaña Balvanera, ¿ve? Entonces ya está. Vamos. Entonces, esa es la manera como nosotros trabajamos la parte de los paseos. Bueno, usted obviamente, ¿qué hace? De acuerdo a su país, usted se enfoca y pues va haciendo lo correspondiente, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí en Bogotá, pues lo haría de esa manera. Pero usted, por ejemplo, si está en Venezuela
o está en Perú, o está en México, o está en Costa Rica, o está en República Dominicana, o está en España, o está en Francia, o está en Australia, o está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues tiene que acoplarlo, pues, de acuerdo a su país, ¿de acuerdo? Pues yo aquí simplemente le doy es una idea, no más, pero usted lo tiene que hacer es de acuerdo a su país. Bueno, entonces ya queda prácticamente montado el término crear para consulta, para belleza, para adiestramiento, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer después es construir lo de las consultas, actualizar, listar y dar vaca, ¿sí? Faltaría lo de la agenda, que eso lo estaríamos dejando casi para el final, y ahí vamos. Entonces, ya ahí terminamos este video, ya nos quedó esta parte concluida, ¿sí? Entonces, recuerden que esta es una aplicación muy interesante, muy bonita, se llama Wikiloc. Usted lo consigue por el app Play Store, buscas Wikiloc y ahí está la aplicación. Y ahí en esa aplicación están cualquier cantidad de rutas a nivel del mundo. ¿Sí? Entonces, como tal, me gustó esto, todo esto me gustó mucho. ¿Por qué? Porque mi hijo estuvo en la última competencia de Merrer y allí fui donde pude conocer este clase de concepto, que es la altimetría. Yo no sabía que pues las APP estaban estableciendo la altimetría, entonces resulta que para poder establecer esta altimetría con la ayuda de esta APP, Wikiloc, entonces uno simplemente hace el recorrido respectivo y cuando termina el recorrido pues ya tiene el gráfico, ¿sí? Entonces ya pudo conocer dónde subió, dónde bajó, etcétera, y dónde empezó el recorrido, porque aquí mira dónde está, ¿sí? Por ejemplo, aquí empezamos este recorrido así subiendo, ¿cierto? Y ahí entonces, en el momento en que vamos avanzando, pues va mostrando todo el detalle. Pues me pareció muy súper, súper esta parte, que espero que a ustedes les haya gustado mucho. Exploren todo cuanto puedan, amigos. Yo les doy simplemente la idea. Yo les destapo, ¿no? Les destapo. Y ustedes ya simplemente lo que hacen luego es sentarse a investigar un poco más profundamente el detalle. Bueno, entonces voy a salir de acá y termino acá mi exposición, quedando agradecida con ustedes que me regalen un comentario, un like, que se suscriban. También igualmente los invito a que aquellas personas que tienen veterinarias o son funcionarios o son encargados, ¿sí? Y quieran aplicar el sistema, entonces yo estoy acá disponible para poderles asesorar, orientar, asistir. Mis precios no son tan elevados, no son tan costosos. Las cosas que tienen que ver con la contratación para la labor, todo lo emito por correo electrónico. Usted lo único que tiene que hacer es entrar en www.infoyayate.cf, se va allá, regístrese y anota ya su nombre, correo electrónico, cuerpo del mensaje, lo que me quiera contar, lo envía y yo de esa vuelta lo leeré y le mandaré todo lo correspondiente a la información que tiene que ver, que cómo se paga, dónde se paga, cómo es el tratamiento de acreditación del pago, y cómo se empieza el trabajo, donde descargo todo lo que le voy a entregar a usted, porque al descargar, al entregarle a usted lo que yo trabajo, le voy a entregar videos, le voy a entregar documentación, le entregaría un manual, ¿sí? Indicaciones, recomendaciones, etcétera, todo lo que usted necesite. Y para poder charlar con usted, para poder entendernos y conocer las directrices del trabajo, está el medio de comunicación, que en este caso sería Skype. Y estaría TeamViewer, ¿sí? O el que usted manifieste, ¿no? Y no más. Eso es todo. Entonces, así quedamos, amigos. Muchas gracias. Espero muy pronto poderlos estar atendiendo en otro video que tiene que ver con el proyecto veterinario, porque esto se va poniendo cada día más interesante. Hasta pronto.